¡Ah! Parece que ya podemos partir. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. ¿Practicó los hechizos que trabajamos? Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Fig. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... ¡Oh! ¡Eleazar! George, me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. ¿Eleazar? Sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de piernas. ¡Por poco! ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. ¡Qué extraordinario! ¡Lo es! Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por 4 años, el director me pidió que le pusiera al corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional, también es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí, hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de morir. Preguntaba qué sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza, pero sin un mensaje. Solo puedo asumir que... Tuvo que deshacerse de él para que esté a salvo. Seguramente de Ranrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlín. ¿Cómo? Un momento. No sabías que... ¡Sujétese!
¡La llave!